Gracias, gracias por continuar informándose a través de este su espacio informativo Noticieros hoy mismo. La cofradía del Nazareno, Nelly, hace ya su arribo a la iglesia San Francisco, en donde culmina ya toda esta procesión. Así es, Claudia, en este momento pues ya va ingresando, como ustedes pueden observar en las imágenes, en este momento pues ya va ingresando a la iglesia San Francisco. Es aquí donde se hacen todos los preparativos, la cofradía del Nazareno. Todo el año trabaja para poder llegar hasta este punto final que estamos viendo en este momento, con sus galas, con todos sus uniformes. La cofradía trabaja día a día para que al terminar este evento ya comienzan ellos a trabajar para el próximo año, Claudia. Son 3 horas las que han venido cargando esto, que es un tema de penitencia. Decían en 30-30. Es un tema de penitencia. Ven ustedes que ellos son parte también de toda esta procesión que se realiza por todo el casco histórico de aquí, de Comayagua. Es una de las cosas más impactantes, es una de las representaciones más impactantes de toda esta procesión que se realiza hoy, Viernes Santo. Y es que la imagen del Nazareno data de muchos años, Claudia. La imagen del Nazareno data de muchos años y definitivamente eso es lo que hace que esta procesión sea muy especial. Es una imagen traída desde España, del tiempo si es posible, de la conquista de América. Es una joya, una reliquia esta imagen del Nazareno, Claudia. Iglesia San Francisco, así se llama esta iglesia en donde están culminando con esta procesión y que, ven ustedes, es una situación, parte de toda esta procesión que es sumamente, sumamente simbólica. Si gusta, Nelly, escuchamos un poco de todo el ambiente que se vive acá luego de ya finalizada esta procesión. Escuchemos.